Hola a todos, me llamo Íñigo Chaso y trabajo en AT Systems como responsable de la línea de negocio de industrialización del software. Y hoy os vengo a hablar en este webinar de Terraform Cloud y Terraform Enterprise, con el objetivo de que dejen de ser esos grandes desconocidos para aquellos que no los conozcan. ¿Qué es Terraform? Terraform es una solución open source, agnóstica a la cloud, de infraestructura como código. ¿Por qué decimos que es open source? porque desde sus inicios fue construida por una comunidad que velaba por dar soluciones a problemáticas del mundo real. ¿Por qué es agnóstica la cloud? Porque cuenta con un workflow único que nos permite interaccionar con cualquier proveedor cloud. ¿Y por qué es de infraestructura como código? Porque nos proporciona la alternativa a la hora de interactuar con el proveedor cloud de poderlo hacer a través de una serie de ficheros. En los cuales se definen las acciones a realizar y no nos obliga a tener que hacerlo de manera manual a través de la consola que nos ofrece el proveedor cloud. La historia de Terraform empieza ya en el año 2011 cuando Michel Hashimoto, que vemos aquí en el vídeo, publica un post con motivo de la aparición de CloudFormation, en el cual ya anuncia la necesidad de disponer de una solución de infraestructura como código agnóstica a la cloud y que eh, fuera de tipo abierto o soportada por comunidad. La idea es que esta solución proporcione a través de un workflow único la capacidad de poder interactuar o operar con cualquier proveedor cloud. La primera versión del producto, la 0.1, aparece en el año 2014. Y eh, la comunidad hasta ese momento se había centrado en crear solamente dos proveedores. Era fundamental ampliar el número de proveedores para asegurar la supervivencia del planteamiento. De dos se pasa a seis. Eh, en el primer año de vida, en el 2015, y bueno, en el 2016 esta comunidad, pues vemos que la animación a través de las distintas versiones del producto, vemos cómo va creciendo, ¿no? Hasta llegar a los 1100 en el año 2016. Y el del año 2017 es un año muy importante para, para HashiCorp con Terraform, porque este año se anuncia un primer acuerdo con uno de los proveedores cloud, que es Microsoft, y por el cual eh, Terraform va a poder aprovisionar cualquier elemento de esta cloud de este proveedor. Además, también se anuncia la creación de los módulos, que son piezas que nos van a permitir reutilizar automatismos, así como un registro que permitirá su almacenamiento eh, y acceso. El año 2018 el producto ya tiene cierta consolidación, ya lo conoce el mercado y el fabricante da el paso a, comer a su comercialización a través de la versión de Terraform Enterprise y la versión de Terraform Cloud. El año 2019 es otro año muy importante en la historia de Terraform porque en este año eh, se anuncia la versión 0.12 que supone una ruptura con todo lo anterior. Por un lado, el HashiCorp Configuration Language pasa a versión 2 y se incorporan dentro del producto funcionalidades que habían sido demandadas por comunidad en versiones anteriores. El año 2020 ya es un año en el que nadie duda de la consolidación, aceptación por parte del mercado del producto. Pensando en el número de descargas que desde los años anteriores se habían venido duplicando, eh, pues no cabe duda de que ya estamos en una posición en la que, bueno, ya en el 2021... Los números son espectaculares, ¿no? con más de 100 partners tecnológicos, más de 10.000 eh, ingenieros certificados. Y bueno, a día de hoy, en el año 2022, eh, estamos en la versión 1.1.17 del producto y la comunidad se ha completado con no solamente eh, eh, los contribuidores que decíamos antes, sino también con partners, usuarios y hasta tenemos embajadores. Una vez hemos visto la historia del producto, vamos a pasar a ver las distintas versiones del mismo actuales. La primera es la versión OSS comunidad, también conocida como clic, que es Terraform. Se instala en las estaciones de trabajo de los equipos de, de, de desarrollo y nos permite hacer una primera eh, aproximación al producto. Luego tenemos la versión en modo software as a service que es Terraform Cloud, que tiene una parte de su funcionalidad abierta y luego tiene otra parte. Eh, de la misma que pasa a ser de pago, todo lo que es la gestión de equipos, la estimación de costes, eh, etc. Lo vamos a ver en el webinar. ¿no? Y finalmente tenemos la versión on-prem de Terraform Cloud, que es Terraform Enterprise. En este webinar, eh, y sobre todo teniendo en cuenta los objetivos del mismo, eh, vamos a repasar la funcionalidad abierta que ofrece el producto a través de sus distintas versiones. Y vamos a repasar también la funcionalidad ofrecida por parte de HashiCorp eh, en las distintas versiones de pago para ver cómo podemos ir realizando su adopción y qué es lo que nos van a aportar. El producto lo podemos instalar en local eh, a través de eh, un modelo de instalación manual, en el cual pues, bueno, podemos eh, utilizar binarios precompilados. O podemos compilar desde el fuente, estos binarios en local también. Tenemos opciones de instalación en OSX a través de Homebrew o Chocolatery en, en Windows. Y luego dentro del ámbito de Linux tenemos opciones para instalarlo en Ubuntu Debian o en CentOS o en RHEL o en Fedora o en Amazon Linux. Aquí os dejo la URL en la que el fabricante explica todas las opciones de instalación. Una vez hemos realizado la instalación del producto, lo que tendremos que realizar a continuación es la contratación de los servicios de algún operador cloud con el cual querramos eh, trabajar o interactuar posteriormente a través de Terraform. Y esto es importante porque esa interacción con los operadores cloud se realizan a través de los proveedores que HashiCorp proporciona a través de su página de registro que podéis ver aquí. Los operadores de Terraform pueden ser de tres tipos. Aquellos oficiales que han sido creados y que tienen, están sujetos al mantenimiento por parte de Hasicor. Los verificados o verified, que son proveedores creados por empresas que pertenecen al programa tecnológico de, de Hasicor y que eh, están sujetos a un estrecho seguimiento por parte del fabricante y que proporcionan también mantenimiento sobre estos eh, proveedores. Y los que ha creado la comunidad, que eh, son aportados por la comunidad y están sujetos al mantenimiento que la comunidad haya establecido en cada uno de los casos. ¿no? Una vez instalado el producto y resuelto la contratación del operador cloud, eh, Podemos arrancar fácilmente con una de las aplicaciones de demo que nos ofrece el fabricante. Es una aplicación que se denomina Hasikat y que podemos descargar eh, desde su repositorio de GitHub. Eh, y además tenemos una opción ya de descarga eh, perfilada para los tres principales proveedores cloud, Amazon, Azure y Google. A partir de este momento ya estaremos en condiciones de empezar a... Trabajar con el producto siguiendo el workflow que nos va a ofrecer, que vamos a ver a continuación muy rápidamente, para poder realizar el aprovisionamiento de cualquier elemento en la cloud ¿no? o interactuar con el proveedor. A nivel de primeros pasos, bueno, pues hay una inicialización que además aquí se muestran dos pantallas con dos proveedores distintos, unos con Amazon y otros con Azure, para que veáis que el comportamiento es muy similar. ¿no? Y luego, pues el proceso principal pasa por realizar una planificación de cambios a realizar, el cual se proporciona un listado de cambios. Y si son correctos, pues los podemos aplicar con posterioridad. ¿vale? El proceso suele tener algún tipo de salida, pues, como podemos ver aquí. En esta página en la cual pues bueno en el caso de Hasicat nos da la url de, de acceso a la aplicación desplegada en el proveedor cloud y esta salida pues bueno la podemos modificar muy fácilmente cambiando configuraciones muy sencillas en los ficheros de configuración para que bueno pues en este caso lo que se va a hacer es aparte de que me saque la, la, la url eh, me incluya también la ip sobre la cual se ha, la, se ha desplegado la aplicación Luego también contamos con la posibilidad de poder hacer uso de gráficos que nos permitan eh, tener una representación visual de la infraestructura que estamos aprovisionando. Cuando aquí en este caso, por ejemplo, presentamos el, el, la aplicación HashiCat en, en su versión inicial, pues veis que es un diagrama muy sencillo, pero luego, lógicamente, van teniendo su mayor eh, uso e importancia cuando adquiere complejidad la infraestructura sobre la cual se opera. Luego también tenemos funcionalidad que nos permite validar eh, desde el punto de vista de sintaxis los ficheros. ¿no? Aquí vamos a intentar simular un error a posta para ver cómo eh, esta funcionalidad de validación es capaz de identificar el punto concreto en el que encuentra un fallo y nos guía directamente al mismo para su resolución. También tenemos otra funcionalidad que nos permite realizar la identificación de los ficheros de, de código. Esta primera aproximación al producto nos lleva a trabajar en escenarios locales, en los cuales eh, la interacción con el operador cloud y la infraestructura que estamos gestionando eh, se realiza desde máquinas locales y por tanto los cambios aplicados quedan aplicados en local. No me refiero al fichero de código que podemos dejar en un repositorio de código cualquiera de los soportados que se presentan en esta diapositiva, sino que estoy hablando del de estado en el que se encuentra esa infraestructura, que se almacena en local una vez hayamos aplicado los cambios. Entonces, ¿cuál es el problema real? Que cuando nosotros incrementamos el número de personas que componen el equipo de desarrollo, cada uno de ellos va a tener su propio fichero de estados, con los últimos cambios que haya aplicado él de manera individual. Y caso de que no coordinemos las acciones, y no resolvamos la complejidad derivada de la misma, nos podemos encontrar en una situación de riesgo operativo porque a lo mejor cambios aplicados por parte de un miembro aplicados, consolidados y aceptados por parte de un miembro del equipo pueden ser pisados después por parte de otro miembro del equipo caso de que no haya refrescado el estado antes de realizar sus cambios. La situación anterior puede ser resuelta a través de la funcionalidad que nos aporta Terraform Cloud Free por la cual podemos mover el fichero de estado a la cloud, conectar las estaciones de trabajo locales a la cloud y de este modo los distintos componentes del equipo de desarrollo van a compartir ese fichero de estado eh, eh, a partir de ese momento. Y además también eh, nos aporta funcionalidad de bloqueo, de manera que eh, mientras se están aplicando cambios por parte de uno de los componentes del equipo, eh, otro no podrá acceder. A eh, ese estado y modificarlo y, y estropearlo. ¿Cómo podemos transicionar después de lo dicho de un escenario al otro? Bueno, pues contando con que ya tenemos instalado en local eh, eh, el producto, el cliente, lo que tenemos que hacer a continuación es crear una cuenta en la cloud de Terraform. Está para crearla, la cuenta solamente nos van a pedir una dirección de correo electrónico eh, para activarla y después nos va a pedir. Que creemos una vez activa un, eh, una primera organización. La organización dentro de Terraform Cloud es el concepto a través del cual se agrupan espacios de trabajo y eh, personas que van a trabajar sobre las mismas. Entonces, eh, damos de alta una primera organización y eh, luego nos va a pedir el modelo de licenciamiento que podemos, para el caso que queremos ver ahora, perfectamente arrancar con la opción Free. Una vez ya tenemos dada de alta la cuenta, lo siguiente que tendremos que hacer es crear el workspace. Le daremos un nombre, una descripción y a partir de ahí, pues bueno, vamos a configurarlo para que primero, igual en la versión de Terraform que vamos a ejecutar en la parte cliente como en la parte cloud, vamos a indicar que la ejecución es en local todavía y eh, a partir de ahí vamos a pasar información de, al cliente para que sea capaz de localizar nuestro workspace. Dentro de nuestra organización y que además se pueda conectar a través de un token que previamente habremos tenido que dar de alta, como vamos a ver eh, aquí. ¿vale? Habrá que apuntar el contenido del token en algún sitio para poderlo utilizar. A partir de ahí inicializamos en local y veréis cómo en cuanto que aplique y le diga que sí, me va a bloquear el estado del, del workflow eh, eh, del workspace. Perdón, ahí ya está bloqueado mientras está aplicando los cambios. Y ahora, una vez finalice, que espero que lo haga rápido, sí, parece. Eh, lo que vamos a ver es cómo ha replicado el resultado del proceso a la parte cloud. Le cuesta un poquito refrescarlo todo. Lo primero que me ha replicado muy rápido ha sido la salida, que vemos que es igual. Lo siguiente que podemos ver aquí es el fichero de estado y el inventario de elementos que se han aprovisionado. El escenario de ejecución en este caso ha cambiado notablemente. Podremos ver que ahora ya los estados se almacenan arriba. Y los distintos componentes del equipo de trabajo, cuando vayan a realizar los cambios, van a acceder a ese estado común. Pero eh, necesitamos poner control sobre el orden en el que los distintos componentes van ejecutando eh, los cambios sobre la infraestructura. Y esto es algo que la versión free de Transform Cloud también nos permite. Es decir, podemos mover la ejecución de local a la cloud. De manera que se puedan encolar las peticiones de cambio y realizarlas de una manera ordenada. También podemos mover a la cloud las variables que utiliza nuestro proceso, que podremos ver que eh, pueden ser sensibles porque puedan contener configuraciones de, de acceso al proveedor al, eh, al, a, a la, al proveedor cloud, al operador cloud, perdón, y que tengan que ser almacenadas de una manera no en local, pero sí ya centralizada y con, que cuenten con cierta securización. Terraform Free también nos ofrece la integración con el repositorio de código que veremos a continuación y también nos ofrece un registro de módulos privado que podremos utilizar. Eh, desafortunadamente, porque no nos daría tiempo, no nos va a dar tiempo, no vamos a poder ver la última parte de los módulos y del registro. Todo lo demás lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver cómo de sencillo es transicionar al escenario anteriormente descrito. Lo primero que tendremos que hacer es acceder a nuestro workspace y modificar el modo de ejecución y activar el modo de autoaplicación de cambios. Posteriormente tendremos que ir dando de alta en este mismo workspace las variables necesarias para poder realizar esta ejecución. Estamos hablando de variables que eh, se necesitan para acceder al operador cloud a nivel de credenciales y estamos hablando de variables propias del proceso Terraform. Para realizar el aprovisionamiento, eh, una vez hayamos dado de alta toda, este, toda esta información, lo que tenemos que hacer es inicializar desde el cliente el proceso, con lo cual ya me va a cambiar la ejecución a cloud y voy a aplicar cambios. Ahí me dice ya que lo va a ejecutar en cloud, ya me realiza el bloqueo, ya vemos que en la cloud me muestra la ejecución y que se ha disparado a través del cliente en remoto. Y en cuanto a que termine, veremos cómo nos actualiza tanto en la pestaña de Overview, incorporando un cuadro que va a resumir el resultado de la ejecución. Ahí ya ha terminado, ahora lo vamos a ver. ¿eh? Como en la parte de... Eh, aquí tenemos el output, como en la parte de las ejecuciones, que ahí tenemos las dos, y los estados. Esto es muy importante porque, eh, si podéis fijaros, mantiene el estado original, el, el, el inicial, perdón, y tenemos el nuevo estado. Eh, que nos muestra por encima en orden de ejecución y lo que nos permite es mantener un histórico de cambios eh, que se han ido realizando, lo cual es eh, muy interesante. Descrito este último escenario, vamos a pasar a ver cómo podemos transicionar hacia una integración del repositorio de código. Eh, aquí es importante eh, tener en cuenta y recordar las buenas prácticas que el fabricante establece desde el punto de vista de la gestión de los workspaces. Se recomienda tener uno por aplicación y entorno, de manera que nos va a facilitar también la integración con nuestro modelo de gestión del repositorio de código y nos va a permitir igualar las entregas o otro tipo de entregas de código con las que hagamos con... De Terraform. Es decir, todo es código, al final se tiene que gestionar de la misma manera. Y al igual que tendremos una estrategia de gestión de ramas o un modelo de GitFlow implementado en el repositorio de código que nos permitirá ir lanzando las entregas de los equipos a lo largo de los distintos entornos con el correspondiente orquestador, aquí ocurre un poco igual. A través de una interacción que tenemos disponible eh, haciendo uso de webhooks, podemos establecer cuando una entrega sobre una rama lanza todo el proceso en Terraform Cloud. Vamos a verlo un poco en detalle. El fabricante a nivel de integración de repositorios de código en su página web explica claramente cómo realizar esa integración y con qué repositorios de código tiene compatibilidad. Vamos a verlo en detalle. Lo primero, indicar que estoy haciendo uso de un GitLab al cual he movido la aplicación HashiCat y vamos a ver cómo esa integración se realiza a nivel de Workspace. Se le indica que eh, esa integración se hace con un GitLab. Ya nos da una información que tenemos que pasar a la página de GitLab eh, a través de la creación de una aplicación. En este caso, luego para GitHub será otra estrategia. Queda muy bien descrita y de una manera muy sencilla. Y una vez hayamos avanzado avanzando en el proceso, el propio GitLab me va a dar información que tengo que pasar a la parte de Terraform para poder eh, realizar eh, esa comunicación de forma segura. Y una vez realizado, eh, autorizo esa comunicación y tengo que entrar, que se va a ver muy rápido, a ver si somos capaces de, de verlo, eh, tengo que autorizar el acceso al proyecto en el que está el código, que ahora lo vamos a ver aquí, en el listado, ¿veis? Salen el listado de proyectos, yo en particular el, el hashtag WS, donde tengo eh, almacenado todo el código Terraform y a partir de este momento, cuando le dé a actualizar, se va a lanzar, bueno, me va a dar un error porque le estoy diciendo que vaya contra main y esto está tirando contra master, ¿vale? Voy a pasar eh, master contra, brain, contra main. Ahora me va a lanzar una ejecución que voy a tener que parar. Y finalmente voy a demostraros cómo, ahora la paro, efectivamente, cómo, un poco a lo bruto, accediendo a uno de los ficheros y realizando un cambio, se va a disparar la ejecución en Terraform Cloud, ¿vale? Va a coger el comentario del commit para nombrar esa ejecución. Ahora la vamos a ver, tarda un pelín, ahí está ya, ok, entonces ya hemos cambiado totalmente el modelo porque pensad que ya no es el equipo eh, de desarrollo que desde su laptop o su PC en local lanza las ejecuciones, hemos podido integrarlo dentro de un modelo más normalizado de entregas de código. Hasta ahora hemos podido ver los distintos escenarios que han supuesto una, un cambio importante en la forma en la que estábamos explotando el producto, desde estos escenarios iniciales en los cuales toda la información se manejaba en local, hasta cómo hemos podido ir haciendo un uso progresivo y evolutivo de la funcionalidad cloud que nos ha permitido de una manera ordenada poder ir ejecutando. Eh, todas las acciones relacionadas con el aprovisionamiento de una manera ordenada, estructurada e inclusive pudiendo integrar eh, este modelo operativo con el que tengamos a nivel de desarrollo estándar de aplicaciones. Después de todo lo que hemos visto en la adopción del producto y la funcionalidad que hemos repasado, podemos ver que el workflow que inicialmente presentábamos en... En los orígenes de, de Terraform no ha cambiado sustancialmente. Este workflow, cierto es que lo podremos eh, pintar, lo podemos eh, eh, ver aquí eh, de una manera más completa, incluyendo las áreas que perciben valor de la adopción del producto y de la funcionalidad que aporta. Al final, como ya os he dicho, tenemos eh, eh, un modelo de adopción del producto que arranca siempre de esa funcionalidad abierta y a partir de ahora vamos a ver la funcionalidad de pago y qué es lo que nos ofrece. Por inventariar toda esta funcionalidad, de alguna manera y hacer un repaso general de lo que ya hemos visto y de lo que está por venir. Por un lado, tenemos la parte free del producto que aplica tanto en la parte cliente como en la parte de eh, Software as a Service en Terraform Cloud. Luego tenemos la opción que aquí aparece dividida de pago ya eh, de Team and Governance. Por un lado, podemos con Team and Governance eh, gestionar quién hace qué eh, dentro de, de cada uno de los workspaces. Tenemos también la posibilidad de, a través de cost estimation, saber el coste que tiene un workspace. Pensemos que dentro de un workspace estamos almacenando o ejecutando código que aprovisiona elementos en la infraestructura cloud. Y estos elementos de la infraestructura cloud están sujetos a un coste. Entonces, sería de gran ayuda saber cada uno de los workspaces el coste que supone eh, dentro de todos los componentes que tenemos en, en, aprovisionados en cloud. ¿no? Luego también tenemos aquí la integración con Sentinel, que Sentinel nos permite habilitar controles para, por ejemplo, en caso de que se vayan a hacer cambios en algún workflow y estos cambios supongan un aumento en el coste de todos los componentes aprovisionados en el workflow, en el, en el workflow eh, por una cuantía mayor a un tanto por ciento, pues eh, lo impida o también con Sentinel podemos eh, habilitar o inhabilitar el uso de determinados proveedores. También lo vamos a ver después. ¿no? Y finalmente, dentro de la última opción de pago del producto, que es eh, business, tenemos las opciones de integrar el producto dentro de nuestro modelo de arquitectura con otros sistemas a través de un City Sign On. Podemos a través del modelo de auditoría saber quién ha hecho qué y dónde, y luego, para determinadas circunstancias, dentro de modelos de arquitectura un poco más complejos, podemos utilizar agentes para la ejecución de Terraform en remoto. Dentro de la funcionalidad de gestión de equipo, como, equipos, como ya habíamos comentado antes, y que se ofrece a través ya de la versión de, de pago eh, de Team and Governance de Terraform Cloud, lo que podemos es, a nivel organizativo, y recordemos que la organización es el elemento superior que estructura toda, los, toda la jerarquía de elementos dentro de Terraform, eh, podemos ir definiendo eh, equipos. Por ejemplo, aquí en este ejemplo hemos creado equipos que eh, acceden a nivel de administración, equipos de desarrollo, equipos de auditoría. Y una vez definidos esos equipos, se tiene que acceder a cada uno de los workspaces y asignar permisos por equipo al workspace. Así podremos luego tener una mayor granularidad a la hora de decidir quién hace qué en cada uno de los. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo los administradores pueden administrar o cómo los desarrolladores podrán escribir. Dentro del workspace. ¿vale? Aquí estamos revisando los, los permisos de administración, cuáles son, cómo podremos eh, aplicar permisos de escritura, por ejemplo, a los desarrolladores o para los que sean eh, managers, que estén relacionados más con tareas de, de revisión, pues bueno, darles permiso de solo lectura para que no puedan tocar nada ni rompan nada. Mejor. Vamos a ver ahora lo que a través de la funcionalidad de Cost Estimation el producto nos ofrece. Cost estimation se tiene que activar a nivel de organización y a partir de ahí lo que vamos a poder hacer en cada uno de los, de los workspaces es activar el plan de revisión de costes. Tengamos en cuenta, y repitiendo un poco lo que anteriormente hemos comentado, que dentro de cada uno de los workspaces vamos a tener una serie de elementos que se van a provisionar sobre la cloud y por, por supuesto estos elementos van a estar sujetos a un coste. Con cost estimation vamos a poder identificar ese coste por cada uno de los workspaces. Entonces, activándolo, lo que va a hacer es el plan, todo el proceso, el workflow completo y me va a dar el resultado a nivel de coste y teniendo en cuenta la suscripción que yo tenga actualmente en vigor con la información que le he pasado a nivel de, de variables, como habíamos visto en los pasos anteriores, pues, eh, como decía, el coste que va a tener estos elementos dentro de, del proveedor cloud. Estamos hablando de la aplicación Hasicat y lo que nos está diciendo aquí es que eh, hay un coste identificado de unos 9 dólares. Cost estimation también habilita un output específico a los equipos de desarrollo cuando están eh, ejecutando el workflow. Eh, aquí podemos verlo. Aquí lo que nos dice es que, eh, en base a los elementos que se han aprovisionado, los cambios que se están aplicando suponen un aumento en 0 dólares respecto del coste inicial. Si hubiera un coste superior, no me lo va a indicar aquí. Y si fuera inferior, también me lo va a, a comunicar. Esto es meramente informativo. Si lo que queremos establecer son mecanismos para impedir determinadas determinados, eh, situaciones, ahí es donde tenemos que hablar de la integración con Sentinel que vamos a ver ahora. La integración con Sentinel es otro de los apartados dentro de las opciones de pago destacables. Con Sentinel vamos a poder articular mecanismos que nos permitan controlar determinadas casuísticas que se puedan llegar a producir, como por ejemplo que determinado aprovisionamiento aumente en un tanto por ciento determinado el coste del workspace u otras. En el repositorio de GitHub que hemos visto antes podéis ver... Eh, si lo queréis revisar, eh, las distintas opciones que ya el fabricante nos ofrece y que además son muy fácilmente integra integrables, ya como podéis ver, porque a, a nivel de organización lo que podemos hacer es activar eh, eh, policies Checks, eh, eh, Sets, perdón, eh, a través de la interacción con el repositorio de código. Aquí podéis ver que va a ir a mi, git, a mi GitLab a leerlo. ¿no? Ahora vamos a ver que he creado un proyecto específico en el cual dentro del directorio de WS he incluido. Las, eh, los ficheros de policy. ¿no? Uno de ellos lo que va a hacer es eh, chequear que la instancia que se crea eh, con la aplicación HashiCat dispone del tagueado que permita identificar el, 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 la unidad de negocio de mi organización que ha solicitado ese aprovisionamiento. Y el otro lo que va a hacer va a ser velar porque el coste de lo que se aprovisiona eh, pues no supera una determinada cantidad, que estoy viendo ya que, que está dando un warning, probablemente porque hay haya alguna rata, sí, efectivamente, porque eh, indica que el coste no puede superar un euro. Bueno, habrá que cambiarlo si queremos que esto en algún momento progrese. Bueno, de todas maneras lo hemos podido activar en modo warning, con lo cual no me va a parar eh, el proceso. ¿no? Ahora veremos el código, a ver qué es lo que ponía, efectivamente. Sí, eh, habrá que corregirlo porque así difícilmente vamos a poder hacer nada eh, útil. Finalmente, y ya para finalizar, eh, las opciones que nos, se nos presentan dentro de Business nos incluyen el Single Sign-On que nos permite integrar eh, Terraform Cloud con eh, soluciones de autenticación y eh, poder hacer una integración eh, de eh, Terraform cloud o Terraform Enterprise dentro de nuestra infraestructura. Eh, por otro lado, también tenemos la capacidad de poder hacer eh, auditorías de todos los eventos que se están desarrollando a través de la integración que el producto proporciona con Splunk. Y finalmente, y finalmente la integración de los eh, agentes remotos lo que nos van a permitir es ejecutar Terraform en escenarios en los que, eh, por circunstancias del aislamiento, no podamos acceder desde Terraform Cloud o Terraform Enterprise. Bueno, y ya a modo de resumen y para finalizar, en este webinar he intentado presentaros y haceros conocedores de la funcionalidad que el producto ofrece a través de sus distintas versiones. En la versión Free hemos podido ver cómo esa funcionalidad es muy amplia, probablemente desconocida, y espero que eso ya cambie a partir de ahora. Y esta funcionalidad Free nos permite hacer una adopción del producto que nos permita realizar una evolución de manera ordenada. Dentro de las opciones de Team and Governance, eh, tenemos funcionalidad de pago que nos permiten implementar mecanismos de control y de optimización. Y dentro de la versión Business, podemos alcanzar eh, modelos en los que la herramienta alcanza un, una integración, aplica modelos de observabilidad y eh, tiene capacidad de respuesta en determinado tipo de escenarios especiales. Quisiera terminar el webinar agradeciéndoos a todos eh, el que hayáis llegado hasta el final y espero que el contenido haya eh, satisfecho vuestras expectativas. Quisiera agradecer de manera especial a Marc Clouet y a Berta Molina por la ayuda que me han prestado en todo momento y sin ellos de verdad que esto no hubiera sido posible. Muchísimas gracias a todos, de verdad.